¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Ya vino la respuesta de Ana Gabriela Guevara ante lo que de una manera me parece de muy mal gusto, de muy poca calidad, de muy poca capacidad, el Comité Olímpico Mexicano se dedicó a masacrarla, ¿no? Públicamente y en privado también. El día que comió en el pie de Cuchón con varias personas que le tomaron una fotografía, lo del diario Reforma, que le publican una fotografía en primera clase y dicen que vale 170 mil pesos. Yo no sé dónde compraron los boletos los de Reforma, por eso han de tener problemas económicos en ese diario, porque pues, la verdad es que no cuesta eso, ¿no? Pero bueno, en fin, allá ellos, ¿no? Cómo ponen los precios y dónde los sacan. Y toda esta situación ya dando a conocer hoy Ana Gabriela Guevara, que pues han actuado de mala fe, ¿no? A mí me parece que tiene razón, ¿no? En ese sentido, también tiene razón algunos de los atletas que tuvieron problemas en el proceso olímpico, en el proceso panamericano, en el proceso centroamericano, y que también Ana tiene pues, cosas que explicar y que las ha explicado, ¿no? Las ha ido explicando conforme han pasado los meses. El Comité Olímpico Mexicano son los que no hablan en ningún lado, ¿no? No hablan de cómo se vendieron acreditaciones, de cómo los familiares de la presidenta estuvieron acreditados como miembros con All Access para poder entrar a cualquier lado. No se ha dicho absolutamente nada de la venta por parte de la Dirección de Comunicación Social del Comité Olímpico Mexicano de acreditaciones para los medios de comunicación, en el cual hay un testimonio, un testigo que pagó 50 mil pesos un medio, no vamos a decirlo, por supuesto, las fuentes no se revelan, pero pues sabemos perfectamente de quién fue y cómo fue. Y todo esto no lo van a explicar, ¿no? No lo van a explicar. Lo que sí es, y eso no tiene la culpa los atletas mexicanos, lo de hoy Ana Guevara es que si hubiera ido Bielorrusia y Rusia, pues hubieran tenido peores actuaciones. Eso también, si hubiera salido el sol en el oriente, en lugar del poniente, pues a lo mejor se hubiera acabado el mundo, ¿no? Eso no tenemos la menor idea, ni sabemos ni qué va a pasar. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que sí es que hay un rompimiento brutal. Y lo que sí hay es pues la confirmación de que no continuaría en el deporte mexicano Ana Gabriela Guevara, como se había hablado en anterioridad, que se iba a quedar 3 años más. Y no será porque pues, ya después de todo este tipo de declaraciones me parece que pues, es su despedida, ¿no? Es su despedida. Y la manera que lo hace es pues ventaneando al Comité Olímpico Mexicano, que se ha portado con mucha bajeza. Con mucha bajeza. Esa es la realidad. Así que pues siguen los problemas, siguen los rompimientos, siguen los pleitos, siguen las divisiones, sigue todo esto. Y el deportista, pues el deportista bien, gracias. Vamos a hablar de esto y de mucho más aquí en Reacción en Cadena, de los fracasos de la Leagues Cup. Nada más hay 12 mexicanos de 18 en los cuartos de final.